Por fin han llegado las ruedas del Meepo Voyager, las Cyclone, unas ruedas blanditas que van a hacer que los viajes en skate eléctrico sean como ir en una nube. Las ruedas Meepo Cyclone 110S Ultra Comfort High Grip para el skate eléctrico Meepo Voyager y para el Meepo Hurricane son perfectas para ir principalmente por asfalto sin preocuparse del estado de la calzada, gracias a su poder de amortiguación y absorción de impactos. Como has podido ver, las ruedas son muy fáciles de montar. Absorben muy bien cualquier imperfección, pequeños baches, adoquines de hasta una profundidad media, badenes, etc. Y lo hace ofreciendo muchísima amortiguación. No significa que no vamos a notar nada, no son suspensiones, pero desde luego que disimulan y absorben los golpes secos. Gracias al material de caucho con pequeños tacos y a lo blandas que son, 68A, conseguimos un agarre increíble en asfalto, ayudándonos tanto en nuestros giros como en los carvings, e incluso se atreve y se agarra por tierra compactada, sendas, hierba, etc. Cuando montamos estas ruedas en el Meepo Voyager no debemos pensar que tenemos una tabla mixta o todoterreno, ya que pondríamos en peligro la durabilidad del skate eléctrico, pero sí convierte al Meepo Voyager en un excelente vehículo de movilidad personal que hará que lo utilicemos para todos nuestros trayectos del día a día e incluso para rutas exigentes. El asfalto de las calles de nuestras ciudades, por regla general, están muy deterioradas, desde grietas, baches, algunos trozos del trayecto con adoquines o asfalto en muy mal estado, multitud de tipos de badenes, o incluso tenemos que atravesar algún tipo de solar o descampado con tierra compactada, y donde antes teníamos que bajar o ir muy lento y con mucho cuidado, ahora gracias a estas ruedas te despreocupas totalmente e incluso lo disfrutas. Este tipo de ruedas le da al Meepo Voyager una estabilidad y confort impresionante y lo convierte en un skate eléctrico muy versátil. La estabilidad alcanzada con estas ruedas y el Meepo Voyager me recuerda y se acercan a la conseguida con tablas más grandes y pesadas de otras marcas. Te dejo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado un cupón de descuento y enlaces tanto a las ruedas como a los skates eléctricos Meepo. Este tipo de ruedas en el Meepo Voyager nos quitará un poco de torque y aceleración en la salida e incluso un poco de autonomía, pero es algo que el Meepo Voyager va sobrado, por lo que para mi gusto lo hace todavía más equilibrado y seguro de lo que era antes de ponerle estas ruedas Cyclone. La autonomía alcanzada con las ruedas Meepo Cyclone 110S Ultra Comfort High Grip, menudo nombrecito, ha sido de 38 km a una velocidad de 23-25 km/h con un peso de 70 kilos, en llano, temperaturas agradables de 13 a 25 grados, bastante viento, modo 3 de conducción y modo 2 de frenado. Me sigue pareciendo una autonomía increíble para un skate eléctrico de calle como es el Meepo Voyager. Yo estoy seguro que si hubiera hecho la prueba en un día que no hiciera tanto viento, la autonomía sería mayor. Puede que a los puristas del skate de calle o los que apenas tienen imperfecciones en el asfalto o en su trayecto no les guste este tipo de ruedas porque eleva un poco la tabla del suelo, no sienten el mismo tacto con el suelo, pero si utilizas el Meepo Voyager para los trayectos por tu ciudad, rutas medias largas, agradecerás este tipo de ruedas ya que es muy habitual encontrarnos suelos muy incómodos y en mal estado. Estas ruedas me han gustado mucho y no se las voy a quitar. Para sacar la autonomía que vas a poder hacer con este skate eléctrico, debes hacer la siguiente fórmula matemática sencilla y es multiplicar mi peso, 70, por los kilómetros que yo he realizado, 38, y el resultado dividirlo entre tu peso. Y lo que te dé será la autonomía real aproximada que vas a poder hacer con este skate eléctrico y la rueda Cyclone de Meepo. Espero que te haya gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete y aquí te dejo el vídeo a la review del Meepo Voyager. ¡Chao!